cómo lo ves a él como presidente? No sé, es una incógnita. Es una incógnita. Tengo forma de hablar con Fátima. Tengo los teléfonos bloqueados. Tengo los teléfonos bloqueados. Con la China, a mejor. La verdad, la mina recopada, me cayó re piola. Y habremos salido como a comer o al shopping. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Mañanísima. Con ustedes, Carmen Barbieri. ¿Cómo le va, querido Johnny? Hola, Carmen. ¿Usted está casado? Pero no está castrado. No, obviamente que muy no. Muy bien, claro. Pero uno quiere decir, usted no está lo comprometas libre. Al chico, no, por eso. No, se lo compromiso. Varios huesitos. Yo lo voy a traer acá y lo voy a sentar un día acá. Está flojo de papeles, porque si vos hubiera respondido pobre sí pibe, o no. Chico. ¿Está casado sí o no? ¿Está comprometido usted? Estoy. ¿Estás yo vivo. La filosofía. Sí, hombre, sí, mira, no en esta mesa, mira, antes de empezar, le voy a decir a la gente, que a la gente le gusta. Sí. Han mentido tanto todos. Sí, sí, nosotros sí. Dos. Yo dije la verdad. No mentíamos. Todo. Yo tampoco me. Pero hicimos todo un programa antes. Lo que tiraste bajo la mesa, no lo voy a mostrar. Bueno, pero no, porque estamos hablando del programa, que se lleva, pero empezamos a hablar de nuestra vida. De la vida. No voy a decir nada. Empezamos a hablar de sexo. ¿Yo puedo contar lo que me contaste recién? No. A ver. No, porque sería una bomba que no. Pero digamos la verdad, Carmen, estamos hablando un poco de sexo. Sí. De pasión. Muy temprano de la mañana. Temprano. Hablando de enamoramiento y todo. Dame eso. Un horario para hacer el amor. No, a las 7 de la tarde no. No. Para mí es el mejor horario a las 7 de la tarde. Porque estás despierto. Si estás de novia, pero una cita a las 7 de la tarde es complicado. Te arruina el día. Mates. Está como partido al medio. Arreglás unos mates. Con suerte terminás a las 9 de la y noche. No con hay. Suerte, ¿qué haces? Sí. Te queda toda la noche. Bueno, señora, señor, empezamos con sexo. Pero hablé con tu hijo ayer. Hablando de sexo. Me escribí porque digo. Vos sola, Juana con la canasta. No, pero si no sabes lo que voy a decir. Asociaste sexo con no, dije enamoramiento, pasión. Es bueno en el sexo. A ver, cuente. ¿Qué sé yo? No lo conozco. Ya uno, a ver qué quiero escuchar. Pero muy si bien. No saben lo que voy a decir. Hablando del enamoramiento, estoy toda despeinada, de la pasión y todo eso, le escribo a Fede y le digo, che, estás de novio, no sabía, porque fue como una sorpresa, y está re enamorado, sí, Carmen. Sí. Me dice que tienen una relación hermosa. Me alegro, si yo estoy feliz que se enamore. Pero, ¿y vos ni sabías? Lástima que no la contó acá y la contó en la. No, yo lo que sé no lo contó. Y ayer no los quiso atender, lo voy a decir, Fedeval. No nos quisiste atender el teléfono. Bueno, hablando de enamoramiento, yo apuesto que no, que Norberto. Sí. El ex de Fátima. No quería decir. No quería decir el ex de Fátima, pero para que la gente lo ubique, Norberto Marcos, gran productor y una gran persona. Me contaron, no lo conozco. Director. Dicen que es director, todo. Y crea estrellas. Vos estuviste bastante maleducada con Norberto. No, estás diciendo que es un gran productor, que lo es. Y vos con lo profesional que sos. Yo he estado cuando Norberto te mandó un mensaje para ofrecerte un trabajo. Y no le contestaste. No tuve tiempo. No, claro, no tenemos, mira, en un ratito tenemos la palabra de Norberto, que lo está buscando todo el mundo, sí. Y va a hablar de todo, habla de la profesión, habla de, por supuesto, Fátima, y habla de Milei también, y del futuro del país. Y habla de vos. Y habla de mí también. Vos también. Bueno, vamos a tenerlo en un rato. Pero vamos a hablar del país, porque ayer decía, algunas personas tienen miedo. Y estamos preocupados todos, porque no sabemos qué va a pasar. Pero por eso lo tenemos a Nelson Castro. Nelson, querido, gracias por tu tiempo. Un gusto estar con todos ustedes, Carmen. Es bella mañana de martes. Es alegría de compartir este momento con ustedes. Qué lindo tenerte. Me encanta escucharte porque tenés poder de síntesis y en ese poder de síntesis sos didáctico. Es decir, todo el mundo te entiende. Por lo menos yo, que no entiendo nada de política, pero cuando escucho de economía y te escucho hablar, la verdad que me interesa. Tenemos muchas preguntas por hacer. Lo primero que te voy a preguntar yo es el panorama del país. ¿Cómo vos ves? ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a empezar mañana? Porque mañana vamos a enterarnos del dólar. Mañana hoy nos enteramos de la canasta familiar. ¿Cuánto van a costar los alimentos? ¿Cómo va a estar el país? Mira, hay un hecho importante que está ocurriendo ahora, que ustedes lo están reflejando ahí en los zócalos, que es la reunión de los dos presidentes. Ese es un punto positivo en el contexto de asumir la responsabilidad que los dos tienen para
efectivamente referirse o atender esta pregunta que vos hacés, que es lo que se demanda a todo el mundo, ¿no? Claro. Milei enfrenta una situación muy difícil, esto es claro, y hay a esto agregado un punto, Carmen, que es la factibilidad de lo que él propone hacer. Él propone hacer cosas drásticas, ¿no es cierto?, que generan mucha polémica, y habrá que ver si las puede hacer o no, porque ahí está la base. ¿Cuáles son las cosas drásticas que vos decís que él propone, drástica, por ejemplo? Esto de cortar la obra pública. Digamos, cortar la obra pública a cero es algo drástico. Sí, claro. ¿No es cierto? Porque además eso implica... Hay un objetivo que él tiene que desde el punto de vista conceptual es perfecto. Es decir, hay que reducir el déficit fiscal a cero, que está en la causa de la inflación que nos mata a todos. Ahora, el tema es cómo lo haces, porque obviamente vos reducís, quitás la obra pública. En la obra pública trabaja gente. Claro. Y además la obra pública, digamos, la obra pública honesta, la obra pública lamentablemente es un agujero de corrupción, tiene como objetivo hacer cosas que tienen que ver con nuestro bienestar. Sí. Carreteras, hospitales, escuelas, claro, y demás, ¿no? Así que es muy interesante esta pregunta tuya, porque el objetivo es decir, bueno, hay déficit fiscal cero, es un objetivo que hay que obtener. El cómo es la pregunta y el desafío que Milei lo hará paulatinamente. Nelson, pero por ejemplo, ¿cómo estás? Estefanía te saluda. Cuando él dice Estefanía, vamos a derogar la ley de alquileres, cuando él propone un cambio, ¿no hay que debatirlo en el Congreso y que otros voten? ¿O simplemente porque Milei lo diga, se cumple? No, por supuesto. Ustedes lo tienen ahí a Ricardo Canaletti, que es además un abogado excelente, sí, que él puede explicar absolutamente todo esto con mayor tecnicidad. Todos estos pasos, está muy bien, Estefanía, lo que vos marcas, exigen leyes del Congreso, la derogación de la ley de alquileres, la privatización de YPF, la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, la privatización de los medios públicos. Todas esas cosas exigen leyes. Hoy Milei no tiene los números para obtener esas leyes. Claro. Y este es el primer problema que se plantea, claro, en forma concreta e inmediata a lo que él propone. Él dice que hace 2 años... que está trabajando o más, están trabajando en equipo y estarán trabajando sobre esto. Efectivamente, están trabajando sobre esto. El equipo que tiene Milei, hay gente muy calificada, no los conocemos a todos, pero el tema después es la factibilidad. Y es reducido el equipo también. Es muy reducido, es un equipo muy reducido. Reducido, pero se van a ir sumando, ¿no es cierto? Obviamente, Milei es una incógnita, por eso ahí está. Habrá que ver, Carmen, ¿cuál es el rol que vaya a tener Macri? Digamos, la presencia de Macri. Me encantaría saber. La forma como Milei se refirió a Macri en el discurso de la noche del domingo cuando lo trató de presidente. Sí, es verdad. Es algo importante. Y si recuerdan ustedes las dos cosas que dijo Macri cuando lo interceptó Daniel Magnatti en la noche del domingo, que le preguntó qué le va a dar a Milei. Y él dijo dos cosas que son significativas. Le voy a dar tranquilidad e ideas. Nelson. Perdón, quisiera, Ricardo. Sí, no, por favor, le quería hacer una. Nelson, sí, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola, Ricardo, qué gusto de verte. Igualmente. Va a tener una oposición complicada en el Congreso. Sí, sí. Y te quería preguntar cómo vislumbrás la posición del kirchnerismo. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? ¿Se fractura, no se fractura? ¿Se concentra en una resistencia? ¿Cómo lo ves eso? El kirchnerismo hoy lo único en lo cual está pensando es concentrar la resistencia. Es muy interesante tu pregunta, Carlos. Y ese es un verdadero problema, porque el kirchnerismo, el único objetivo que el kirchnerismo tiene es ver cómo resguarda posiciones de poder. No tiene ninguna otra misión de aquí en adelante, y sobre todo en una situación muy compleja. Entonces, este es un problema. Es un problema muy importante que hoy tenemos con la política, porque habrá que ver cómo esto se manifiesta en los hechos, porque lo que esta elección ha manifestado, y utilizo otra vez el término, Ricardo y Carmen, es la disociación entre una parte enorme de la sociedad y la dirigencia política. Es decir, claro, la gente desoyó el consejo de gran parte de sus políticos. Y va a ser interesante de ver si la oposición ahora también comprende el mensaje. Los primeros indicios dicen que algunos sí y otros no. Yo esperaba en el discurso de nuestro futuro presidente, dentro de un mes uh-huh, y pico, nuestro presidente, yo esperaba un discurso un poquito,
un poquito más largo, un poquito que me aclare un poquito más las cosas, un futuro cercano, algo esperaba yo. Yo creo que nos pasó a todos. Para mí lo va a ser el día que asuma eso. Sí, pero yo esperaba algo. Sí, por lo menos para una tranquilidad. No sé, que vos qué opinás, Nelson. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Mirá, hay un tema muy importante, Carmen, que la realidad es tan, tan difícil y además el periodo es tan corto que Milei va a tener que dar precisiones, sobre todo porque hay algunas cosas que él tiene que hacer. Por ejemplo, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, obviamente hay que retomarlas con el nuevo gobierno, pero para eso ya debe empezar a trabajar ahora, claramente. Te puedes imaginar que Milei además tiene que llegar al 10 de diciembre, Carmen, anunciando medidas. Totalmente. Pero no, claro. No, perdón, Nelson, buen día. No hay algo también que está tratando, me parece a mí, de correrse un poco, como diciendo, hasta el 10 les corresponde a ellos. O sea, hay algo también de eso, ¿no es cierto? Mira, por supuesto, obviamente, digo, aquí hay un problema, porque después de lo que dijo, esto lo complicó mucho Massa con su discurso del domingo, que tuvo dos partes. El discurso de Massa tuvo una parte muy buena de dignidad cuando él reconoce. Totalmente, la historia, sí. Pero después, digamos, una parte muy mala cuando dice a partir de mañana deben hacerse cargo, cosa absolutamente incorrecta. Bueno, esto, digo, Carmen, complicó la transición y tanto la complicó que iba a haber la reunión con Alberto Fernández iba a ser ayer y recién está ocurriendo ahora, después de mucha, mucha negociación, una negociación muy difícil. Así que, efectivamente, Milei está tratando de preservarse. Por fueron eso, correctos, el discurso de Massa fue muy correcto. Sí. Y que no habían sido así antes, ¿viste? Claro. Que se agarraban. Estamos en pantalla está la foto de nuestro presidente Fernández y nuestro futuro presidente Milei. Hace instantes esta foto estamos viendo, no sé, bastante seriedad, gestos abruptos, están serios los dos. Muy temprano anunciaron, yo estaba viendo la tele, de muy temprano anunciaban que estaba por llegar, bueno, por reunirse el presidente actual y el próximo presidente, ¿no? Es una foto de dos personas. Si tuviese buen escándalo, acá dirías que separados están. Claro. Qué lejos están. Pero por lo menos opiná de la foto, por favor. Mirá las manos de Milei. No emana ningún cariño de ahí. Es una cosa increíble. Nelson. Uno abatido, tirado y el otro. Le quería preguntar a Nelson, perdón, Lu. ¿Qué riesgo ves de llegar a una hiperinflación? Digo, porque en lo económico estamos todos como muy preocupados. Hay una inflación importante. Digo, ¿ves un riesgo de llegar a una hiperinflación? Ese riesgo siempre existe. Hasta que no se solucione el problema de las LELIC, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y esto de la emisión del Estado, ese peligro existe. La parte final de la gestión de Massa fue muy mala y la parte final fue desastrosa, porque obviamente este uso de la plata pública, ¿no es cierto?, con fines electorales, nos ha costado muchísima plata, realmente. Así que hay una situación muy delicada y el combate contra la inflación, que es crucial, fue un elemento determinante en el voto de la gente, es un desafío prioritario para mí. Nelson, placer de saludarte, Lucas, tanto tiempo. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, te quiero hacer una pregunta más mundana, que es la que se hacen y nos hacemos en la mesa, mis amigos, mi familia, digo, el fantasma de fin de año, ¿no? Que cada vez que pasa una elección presidencial, que hay renovación, ¿no?, de gobierno, está el fantasma de fin de año de la gente que nos llega, que la Navidad, la fiesta, se la agite. No se puede hacer futurología, pero ¿cómo ves eso? ¿Ves miedo en el termómetro de la calle? Sí, es un tema para tener en cuenta, es muy delicado, Lucas, precisamente porque está en relación con esta pregunta anterior del tema de la hiperinflación. Es decir, puede que no haya inflación, pero la inflación es altísima. La inflación de noviembre va a ser otra vez de 10-11%, claro, la de diciembre. Ya son meses de por sí más altos, ¿no? Fin de año, noviembre y diciembre, son más altos. Ese es un riesgo. Usted, hay que prestar atención a esto, ¿no? Milei, a pesar de todas las medidas drásticas que anunció, no anunció ningún recorte de planes sociales. Ese es un punto para marcarlo. En toda la campaña, cuando uno la sigue, ¿no es cierto?, insisto, con medidas drásticas, es de reducción del Estado, en ningún momento habló
de quita inmediata de planes sociales. Ajá. Y eso lo ratificó otro día Victoria Villarruel en una de las conversaciones que tuvo allí a las 8 de la noche. Así que ese es un punto para tenerlo en cuenta. Habrá que ver después cómo se para. Es muy importante eso, Nelson, porque ya hay fake news al respecto. Es verdad. En el sentido de que, bueno, a las bases, digamos así, se les está diciendo por parte de la dirigencia media que se van a quedar sin sueldo, se van a quedar sin aguinaldo, se van a quedar sin el plan, se van a quedar... Es decir, es como ir alimentando un clima que no es nada propicio. Meter miedo, sí. Es decir, el tema de meter miedo, no sé cómo lo ves vos, el tema de meter miedo me parece que todavía no terminó, sino que se trasladó de protagonista. Sí. No sé qué te parece. Es interesante esto que voy a decir. Hay dos cosas para decir sobre esto, ¿no? Efectivamente no se terminó y va a ser un tema con el cual va a tener que lidiar. Mire, ahora, desde el punto de vista electoral, es una lección que se repite. Es decir, la campaña del miedo no resulta. Cuando la utilizó Scioli contra Macri, perdió. Y cuando la utilizó Macri contra Cristina, perdió. Las campañas del miedo no funcionan desde el punto de vista electoral. Y si alguna falta hacía para confirmarlo, es este resultado. ¿Y por qué crees que la siguen utilizando? ¿Por qué crees que la siguen utilizando, digo, teniendo estas referencias? Porque faltan argumentos. Cuando vos tenés, obviamente, imagínate que defender una gestión de 140% de inflación. Claro. Es imposible. Indefendible. Por lo tanto, vos no tenés posibilidades de hablar de lo que es la realidad. Entonces tenés que decir, bueno, mira, el otro es un monstruo, francamente. Al margen de las cosas. Criticable que tiene Milei. Yo he sido muy crítico de los dos candidatos de toda la campaña, claramente que ha sido una campaña malísima, malísima, ¿no? Sí. Realmente, pero vos cuando a tu oponente lo único que le das es el miedo es porque no tenés ningún argumento importante para ofrecer como cosa nueva. Claro, Nelson, ahora, mañana, perdón, nos vamos a mañana nos despertamos y nos vamos a despertar con malas noticias. Te hablo del dólar, ponele. Mira, bueno, hay una expectativa, la impresión es que el dólar tiene muchas cosas para subir, aun cuando, Carmen, si vos ves lo que pasó ayer con los bonos de las empresas argentinas en los mercados internacionales, sobre todo en Nueva York, volaron, es decir, fue una respuesta extraordinariamente positiva. Así que ese es un elemento para tenerlo en cuenta. Controlar el dólar es un verdadero problema. Ya Milei dijo que el cepo no se va a levantar inmediatamente porque este tema de las LELIC, que son las letras de liquidación, que son 38 mil millones de dólares de deuda. Terrible, en el Estado. Terrible. Si esto no se soluciona, vuela todo, ¿sí? Perdón, no, siguiendo con esto, ¿no? Que volaron muchas de las acciones de las empresas, que pareciera que los mercados internacionales ven con buenos ojos la llegada de Milei. ¿Qué va a pasar con el día a día? Porque se empiezan a decir cosas, viste que siempre pasa que no tengo precio, ya las colas en las estaciones de servicio. No hay mercadería. No debería suceder nada, porque nada, entre comillas, nada cambió todavía. ¿Por qué pasan estas cosas? Tenés razón, por eso va a ser muy importante, y esto está en relación con algunas de las cosas que ustedes ahí decían. Milei va a tener que dar alguna certeza, al margen de lo que haga el gobierno. Massa se reunió, Massa se dio cuenta que no se podía ir, que era, no porque él tuviera tanto sentimiento social, sino porque era el fin de su carrera, más allá de que su carrera política, digamos, tiene un futuro incierto, ¿no es cierto? Pero, digamos, junto con lo que haga el gobierno, que efectivamente es el que tiene la mayor responsabilidad, es importante los lineamientos que comience a dar Milei, digamos, de acá, ¿no es cierto? Milei, obviamente, los asesores de él le han dicho con todo criterio que no dé el nombre del ministro de Economía todavía, porque si no, en el medio de toda esta situación que vos marcás, Diego, de tanta incertidumbre, le genera ya un desgaste extra. ¿Está bueno que no lo dé? ¿O es como una sorpresa? Yo me siento que te voy a dar una sorpresa. Claro. ¿Qué es esto? Porque obviamente él lo iba a dar, él había dicho que lo iba a dar. Y los asesores económicos de fundamentalmente Carlos Rodríguez y Roque Fernández le dijeron, no es porque no exista, le dijeron, no lo des porque inmediatamente se transforma en un protagonista de tomar decisiones. Y obviamente este es un momento muy difícil porque además hay un tema importante para el futuro ministro de Economía, que es reunir la información de dónde se está. Una cosa es lo que nosotros conocemos y otra cosa cuando vos entras a los números reales, sobre todo
Y yo te digo a vos y le digo a Ricardo, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central. ¿Qué va a pasar con el Banco Central? Le digo a los dos hombres que realmente son especialistas. No, ya nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Pero qué opinan? Asusta cuando dice, bueno, eliminar, ¿qué es esto? No sé, eso, pero yo creo que dinamita no va a haber, ¿eh? Por ahora. No, bueno, ese ha sido uno de los problemas de Milei en la campaña, criticar. La campaña de Milei estuvo muy centrada en destruir, ¿no? Destruyo esto, miro más allá, y digamos, eso no significa nada. El Banco Central no se puede eliminar porque el Banco Central está en la Constitución Nacional. Así que ahí hay un tema que Milei va a tener un problema enorme, porque tendrá que ver qué es lo que hace. Para eso exige una ingeniería legal complicadísima para la cual él lo... Y bueno, en el debate, según Massa, tiene que Milei tiene un problema personal con el banco. ¿Pero por qué lo quiere eliminar, según Massa? Según Milei. ¿Cómo? Perdóname. No, yo te pisé. Sí. Quiero decir, ¿por qué Milei lo quiere cerrar? ¿Cuál es el motivo por el cual él entiende que el Banco Central... obviamente hay un elemento técnico que le da fundamento al por qué. Digamos, el Banco Central emite sin respaldo, y eso es una fuente de inflación, es lo que ocurrió ahora, la maquinita. ¿No es cierto? Ahora, la solución no es cerrar el Banco Central. Controlarlo. La solución es corregir lo que se hace. Manejar la historia. Estamos desde Olivos, en vivo, En cualquier momento sale Milei, porque ya terminó la reunión. Y ya hubo fotos, todo, y en cualquier momento está ahí Soledad Solaro, en un ratito vamos a hablar con ella y cuando salga ahí lo vamos a traer. Porque recién a la ida la gente se le tiraba arriba del auto a Milei y él saludó. Sí, él es muy con la prensa, además es muy accesible. Escopado. Es cuando está apurado. No, con la prensa no es muy accesible. Vamos a ver ahora. No, con la prensa no es muy accesible. Con Jiménez, pero él siempre, generalmente recurre a los mismos periodistas siempre. Los mismos periodistas, es verdad. No, en general, pero con algunos. No ha sido la mejor la conducta de Milei con la prensa. Pero con algunos sí, Nelson. Como siempre, con los mismos, digamos. Es un verdadero problema Carmen, ¿no? Que yo lo marco, digamos. El hecho de decir, bueno, hablo con los periodistas que me son afines o me gustan. El presidente de la República tiene que hablar con todos. ¿Sí? Nelson, te quiero preguntar por alguien de quien vos sabés muchísimo, has escrito un libro, y todos se preguntan, ¿dónde está CFK? ¿Dónde está Cristina Fernández de Kirchner? Y la pregunta segunda que te quiero sumar es, ¿qué rol va a asumir a partir del 10 de diciembre? ¿Cómo te imaginas una Cristina en retirada, una Cristina operando desde las sombras, digamos, en su partido, con la Cámpora, con su hijo? O se va a retirar y se jubila, nunca se va a jubilar. Ya se jubiló, la está cobrando. Cristina nunca está en retirada. Nunca en retirada. Cristina enfrenta un futuro muy complicado judicialmente. Okay. Esta derrota electoral la aleja de lo que había sido el objetivo principal cuando llegó al poder, que es lograr revertir su situación judicial. Claro, y tener fueros. Destituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y todo eso se terminó. Qué bueno, tanto, ahora, menos mal. Nadie me cuenta, porque yo no tengo ninguna llegada, no, ¿viste? A Cristina. Claro. Me gustaría saber lo que cómo dice. Ella se siente. Se terminó. Y que ella no lo habrá llorado, mostrar, ella habrá puteado. Es más de peor que no llorar. Está furiosa. Está furiosa. ¿No? Cuénteme esto, que parece superío, pero no tengo idea, porque yo no tengo a nadie llegado a Cristina. ¿Cómo está ella? Está muy enojada. Cristina está muy enojada. Y está muy preocupada. Está muy enojada y está muy preocupada. Y por supuesto, está preocupada. Ella ve que su poder... ¿Ella va a ir presa, Nelson? Contame. Mira, yo no creo a la cárcel común. Cristina no va a ir porque además ya no tiene edad para ir. Claro, pero sí condenada. Bueno, preso domiciliario. El problema fundamental, Carmen, para Cristina no es tanto lo que vaya a hacer la prisión domiciliaria si algún día llegara, sino la condición de condenada. Claro. Ese es un hecho, Ricardo lo conoce muy bien, porque eso no te lo saca nadie. La mancha, ¿no, Nelson? La mancha que le queda pero, a una presidenta. ¿Pero le importa? ¿Pero a ella le importa eso? Sí. ¿La mancha le importa? Lo único que le importa es no pasar de historia como una ex vicepresidenta y presidenta que queda con un prontuario. Vamos a hablar a Ricardo. No, yo creo que sí que le interesa mucho.
Le interesa mucho el claro tema. Claro que le interesa. Lo que pasa que... Pero varias manchas tiene ya. Hay que decir que está condenada en primera instancia. Chicos, el gobierno más corrupto de la historia, los bolsos de López, yo nunca vi ese nivel de obscenidad. Hay muchísimos casos de corrupción que en algún momento se vio, bueno, Nelson lo sabe perfectamente, si podía tener incidencia o no en la elección. Pero más allá de eso, el tema es que, bueno, Nelson, tenemos un... Según las versiones más sólidas, un nuevo ministro de Justicia, que sería Mariano Cuño Libarona. Ah, sería Mariano Cuño Libarona, un abogado conocido por todos, que ya adelantó a sus íntimos, a su grupo más cercano, que lo del juicio de la Corte se va a caer. Correcto. Y además está preparando un plan, digamos así, para cubrir vacantes de jueces y para designar al Procurador General de la Nación, que usted sabe bien, vos sabes bien, es importantísimo en el funcionamiento de una república. Efectivamente, lo que se ha conocido de Cuño Libarona es muy fuerte, muy concreto. Sí. Eso da idea de que, como estábamos mencionando, Milei tiene gente trabajando en áreas desde hace tiempo. Por supuesto, Cuño Libarona además significa el cierre del juicio político definitivo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual esto para los planes de Cristina, lo que ustedes preguntaban, es muy malo. Y obviamente lo que viene es una justicia que se aleja de esta intención del kirchnerismo de dominar a la justicia, y eso desde el punto de vista de la República es una muy buena noticia. Una medida más es privatizar los medios públicos. La TV pública, Radio Nacional, Telam. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué opinas? Mira, yo tengo una posición muy clara sobre esto. Yo soy defensor de los medios públicos como medios plurales. Esto no ha existido en el kirchnerismo. No. Los medios públicos se han transformado en medios militantes. Es verdad. Lo que pasa... Es un verdadero problema que tenemos en la... Está bien, pero yo entiendo cuando dicen eso y cuando Milei dice eso, ¿no es cierto? Que se han convertido en panfletos, digamos, o en medios panfletarios, entiendo que él tenga esa visión. Pero en vez de cerrarlo, ¿no sería mejor decir, bueno, entonces se terminó con esto, pongamos gente acorde? Claro. Y tener el canal, la TV pública, tener Telam, diríamos en la jerga de actores, cepillar, limpiar. Claro, o sea, que no cerrarlo, sino que sigan existiendo, pero con gente que no haga lo que él dice que vinieron haciendo hasta este momento. Coincido absolutamente, como digo. Yo he trabajado en la radio pública de los Estados Unidos. Es un modelo espectacular de pluralidad, de austeridad, de calidad, de comportamiento democrático, de ecuanimidad, ¿no es cierto? Y de veracidad informativa. Y, por supuesto, tenemos el ejemplo culminante, que es el de la BBC. Así que yo sostengo eso, por eso digo, yo soy un defensor de los medios públicos y defiendo a la gente de Telam cuando a muchos de ellos los echaron injustamente. Ahora, debo decir, lo que hemos visto en los medios públicos durante el kirchnerismo es una vergüenza. Lo digo con mucho dolor, lo digo con mucha pena. Cítame algo de eso. Bueno, todo lo que ha ocurrido en la militancia de la campaña contra Milei, es decir, los medios públicos han sido parte de la campaña contra Milei. Y eso no se puede aceptar en un medio público como tal. El medio público debe darle lugar a Massa, a Milei, que fuera, a cada uno de nosotros. Sí. Ha sido el lugar de contratación de artistas y demás militantes. Totalmente. Terrible. Decime, pero esto hace muchos años. Sí. Hace muchas, por supuesto, vamos a decir, por supuesto, décadas, digo, porque varios presidentes pasaron. Histórico. Es histórico, eso digo, claro, eso es lo que... Obviamente, en el kirchnerismo, y esto alguna vez tocó hablarlo con alguno de ellos, ¿no es cierto? Esto lamentablemente se ha acentuado con un gasto enorme, realmente absolutamente fuera de control. Entonces, yo soy defensor de los medios públicos. Bien. Ahora, no de esto que tenemos. No, esto, por supuesto, no, Ricardo, pregúntale. Pregunta, ahí, mira, YPF. Claro, bueno, las acciones de YPF, hasta donde yo sé, volaron también en Estados Unidos. Claro. Milei piensa privatizarlo, me imagino que es una ingeniería muy difícil, teniendo en cuenta la historia reciente de YPF, ¿no? Que es conocida por todos. Cada nombre. Y lo que debemos pagar a los anteriores gestores de esta compañía nacional. Bueno,
Ese es otro ejemplo, Ricardo. La privatización de YPF va a ser muy difícil porque claro, exige ley. No sé cómo va a salir. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el kirchnerismo con YPF? YPF fue una caja de la Cámpora. Exacto. La organizó la Cámpora. Allí se había designado un primer presidente que fue Guillermo Nielsen, que no duró ni 9 meses, uh-huh, digamos, fue obviamente expulsado por la Cámpora. ¿Por qué la Cámpora colonizó YPF? Porque es caja, porque es plata. ¿No es cierto? Entonces, esta es la concepción que el kirchnerismo ha tenido, que se ha dado en todo, en YPF, claro, en los medios públicos, en ANSES, en FAMI. Todo lo que es plata ha sido colonizado por el kirchnerismo. Entonces, por supuesto, tenemos una empresa YPF que desde el punto de vista de sus comportamientos empresariales genera un montón de problemas. Porque el objetivo fundamental para el kirchnerismo ha sido tener ahí caja para hacer política, caja, plata para hacer política. Totalmente. Y ahora alguien que me explique esto, cuando, creo que lo escuché, sí, de la boca de Milei, o lo leí, que está contra el Inca. Yo digo, nosotros, nuestro cine... No, no. Bueno, lo que pasa es que también hay, creo que ya hay un, hay, creo yo que hay un gran prejuicio en con la cultura o lo que fuera, como que todo es oficialista y como que todos los que trabajan y todos los actores. Pero el 80% de los proyectos aprobados son de actores y actrices o productores afines al gobierno K. Claro. Entonces, ahí hay para desarticular. Pero el Inca, claro. Claro. ¿Qué pensás vos, Nelson, de esto? No, por supuesto. Por eso marco las diferencias. Es muy importante que ustedes lo toquen como tema, ¿no es cierto? Yo creo que el instituto tiene que existir. Obvio. Tiene que existir. Obvio. Ahora, sí, desarticulado, tiene que existir, claro, con criterio de pluralidad y de calidad y con, por supuesto, digamos, austeridad. Claro. No puede ser que eso se transforme en un lugar de militancia, en donde vos, si no sos afín al kirchnerismo... La platita no para los amigos, chicos, como él dijo, Bacua, se va a terminar la platita para los amigos, Nelson, empresarios. El Bacua está lleno de proyectos que se han grabado, que se han filmado, es como un banco donde han quedado películas, series, novelas, que no se utilizaron nunca, claro, es presupuesto tirado. Bueno, y los Nelson, hospitales corregime, que construyeron... Pero Nelson, corregime es cultura, si no es así. También es cultura, claro, también por favor. Es, claro, pero ¿por qué no, no sale no, tampoco? Claro. Porque son de mala calidad. Porque... No podés solucionar un problema, un dolor de cabeza cortando la cabeza. No, no, claro. En consecuencia, bueno, es un poco lo que está diciendo Nelson. ¿No? Bueno, me en general todo lo que estamos hablando. Claro, en general Nelson, es así. No, se puede cortar la cabeza. Más allá, obviamente, lo primero es la economía, lo primero es cómo comemos y todo eso, ¿no? Y entonces queda en segundo plano, pero también es importante. ¿Qué pasa en relación a los derechos humanos, a todo lo ganado, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo? A todo lo ganado, a todo lo que avanzamos, ¿no? Por supuesto que yo soy un defensor. Ninguna de esas cosas se va a poder modificar. Por favor. Qué buen mensaje. Porque son por ley. Dios, sí. Son cosas por ley. No se pueden modificar. Digamos, igualmente... Como el disparate que dijo Victoria Villarroel de transformar a la ESMA. Ay, qué miedo esa mujer. No se puede porque son, digamos, cosas que están instituidas por ley, por supuesto, que todos respetamos y valoramos. Así que todo ese tema de la igualdad de derechos y demás, de eso no se va a poder. Me da tranquilidad. Lo que me preocupa, Nelson, y te quiero consultar, ¿qué opinás respecto a la salud pública y a la educación pública? Que yo creo, voy a decir algo que me van a criticar, seguro me van a matar. Sí estoy a favor de cobrarle a los extranjeros la salud pública, los estudios, tal vez que sea para los argentinos. Mucha gente. ¿Qué va está a hacer Milei con eso? ¿Te da miedo? Porque no lo tengo como medida, pero en algún momento lo comentó. Mira, en relación a varias cosas, ¿no? En relación al tema de la educación pública, él ya ha dicho, ¿no es cierto? Lo dijo ayer, creo, que no va a cambiar absolutamente nada, porque además la educación pública hoy, después de la modificación de la década del 90, está en manos de las provincias. Así que hoy el gobierno no tiene ninguna potestad para, digamos, transformar las escuelas públicas en escuelas por voucher. Lo mismo va a pasar con la universidad. Es decir, son cosas que no se pueden modificar porque están establecidas por ley. Nelson, ¿y entonces por qué las proponen? Digo, si saben que son cosas que no se pueden modificar, ¿para qué las hablan? Y digo, generando un poco, bastante angustia, ¿no? En muchísima gente. Bueno, son cosas que yo critiqué de Milei, de su campaña, ¿sabes? Así que a mí me parecieron absolutamente también inútil. Primero, inútiles porque son impracticables. Claro. Y segundo, generadoras de ese desasosiego que le dio motivo a mucha parte de la campaña.
que hubo y que puso prácticamente a todas las estructuras institucionales contra Milei. Milei lo tiene que reflexionar sobre esto, ahora es el presidente de la República, no es un candidato. Bueno, yo no me manejo, escúchame Nelson, no me manejo con los dólares, yo me manejo con el, es como se maneja todo el país, con los pesos. Pero acá me están diciendo el dólar ahora 1020. Es cierto, sí, te hago esta pregunta, mira, estamos saliendo al aire, mira, el euro 1100, real, bueno. Estamos desde la City porteña también y estamos informando, por supuesto. Es cierto, yo escuché a algún economista que dijo que, que el dólar estaba barato en comparación a la inflación. ¿Es cierto esto? Bueno, mira, por supuesto que cuando vos considerás un periodo inflacionario como el que tiene la Argentina, se dicen cosas que a veces no tienen sentido, porque una de las cosas que se pierde, Carmen, es el tema del valor. Sí. Vos no sabés cuánto valen las cosas. No, Entonces hay algunos que dicen, sí, el dólar está barato, ¿no es cierto? La nafta está barata. Por supuesto, una cosa que está barata es la nafta. La nafta siempre ha costado un dólar en la Argentina y está lejísimo, ¿no es cierto? Pero hoy no hay yo lo que apunto es esto, ¿no es cierto? Esto es lo que se produce cuando vos perdés el valor de la moneda como tal. No hay concepto de valor. Todo puede ser barato, todo puede ser caro. Todo puede ser caro, claro. Porque comparaban la ropa con el alimento. Claro, entonces, no hay relación. No hay relación. Espérame, Nelson, por favor. Es muy importante para mí que estés con nosotros y te agradezco. Tengo que hacer una venta y volvemos. No te muevas de ahí, por favor. Mucho gusto. Te quiero, gracias. Ay, mi prima debe estar tan contenta como lo ama este hombre. Lo encontró, vino a verme el otro día, lo encontró, no lo soltaba. Digo, ay, lo abrazó, no lo soltaba. Trabajar con Nelson. Adelante, estás contenta, ¿no? Que está Nelson con nosotros y bueno, y Ricardo, un ida y vuelta con ustedes es grandioso. Se me pone la piel de gallina cuando digo, enamórate de estos colores fabulosos, colección Susana Jiménez de K-Color Classic Master Collection, la coloración de Silk K Mundial con lanolina y aceite de argán que le dan color, brillo y suavidad a tu pelo, locutor. Silk K, búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mirá. Job de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection, enamorate de estos colores fabulosos de Silk K Mundial. Bien, está Sole Solaro, ay, la mandamos a todos lados, hace la vedette, hace... sos divina, Sole, te quiero, sí, querida, qué linda sos. Estoy multifacética, y estás ahí en Olivos, contame un poquitito cómo es el ambiente. Estamos acá en Olivos, la verdad es mucha gente expectante, hay también gente apoyando a la candidatura de Milei, así que estamos acá esperando y aguardando que en minutos aparentemente ya estaría saliendo el presidente electo, que ya tuvo la reunión, la foto ya se fue viral en todos los medios, así que veremos qué va pasando por hoy. Y el ambiente ahí, hay muchos periodistas, contame, ¿te dejan trabajar tranquila? Muchos periodistas acá, muchos ya están al aire también, así que hay mucha expectativa por parte de todos los medios y como te dije antes, Carmen, hay muchos gente del pueblo, vecinos que vinieron acá a aplaudir, apoyar y alentar al presidente electo. ¿Hay algo como preparado? Llegó a las 8:15 aproximadamente, 15 minutos, 15 minutos antes de lo previsto, que era las 8:30 la reunión. ¿Hay algo como preparado como para que hable o se espera que frene o armaron un micrófono o algo? No. No, por ahora no hay nada preparado, así que están todos acá al acecho los colegas esperando. ¿Qué hablas con los colegas? ¿Qué opinan si los colegas? ¿Va a frenar él para hablar? Sería bueno, porque acá estamos hablando que él habla con algunos personajes de algunos periodistas y con otros no. Esperemos que... Mirá, yo me voy a poner un poquito más atrás porque quiero que veas... Que recién estaban todos ubicados de otra manera y recién cuando se enteraron que empieza que ya es inminente la salida de Javier Milei, empezaron todos a ocuparse en otros lugares, otras posiciones para, bueno, por supuesto, obtener la mejor toma. Miren, si quieren vamos a hablar con alguno de los vecinos. Dale, a ver, dale. Así que podemos, pues, están todos al aire. Ven, me voy a acercar por acá. Estás bien. Están mostrando todo. Qué bien están organizados. No están amontonados. Tranquilo. Vecinos acá que se acercaron a la Quinta Olivas mientras estamos aguardando que sale el presidente electo. ¿Cómo lo están viviendo? Lindo, alegre. ¿Te ayudan a festejar el domingo? Sí, un poco. ¿Cuál te gustaría que sea la primer medida que tome Javier Milei? Bueno, y nada, que se nos saque el miedo a todos. Muy bien, eso es lo que digo siempre yo. Actúe coherentemente.
transparentemente, que todo lo que estamos esperando también, ¿no? Que la transición se haga con mucha fluidez. Felicitaciones, estamos para Carmen Barbieri en directo. Sí, que nos quite el miedo, que es lo que todos acá a viva voz estamos pidiendo. Claro. Amigo, ¿cómo estás? Buen día. Acá bancando Milei, viendo a ver qué onda, cómo se vino a reunir con Alberto. A bancar los trapos ahora, porque se vienen tiempos difíciles, porque, viste, lado al frente es complicado, claro, lo que hay. El kirchnerismo como oposición no es cualquier cosa. Así que nada, vamos a ver qué onda, si lo podemos saludar un poquito y... Nada, tranquilo. ¿Qué te gustaría decirle al presidente? Este chico, sí, electo. Bueno. Que cuente con nosotros para todo lo que necesite. Muy bien. Que la militancia lo va a bancar así como lo bancamos estos 2-3 años juntos. Lo vamos a seguir bancando y que cuente con nosotros para siempre. Así que... Bueno, Sole, acá vamos, tenemos otra vecina en un ratito contigo. También para acá. Sole, en un ratito. Dale, ahora volvemos entonces. Qué divina mujer, están divinas, está todo el mundo. Gente joven, gente grande apoyando, que me parece bárbaro. Volvemos con Nelson Castro, por favor. Ahí está, Nelson. Lo que opina la gente, escuchaste, ¿no? Gente joven, gente grande. Tengo una pregunta. Y hablan del miedo, viste que yo siempre pongo esa palabra horrible. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nelson, con lo que acaba de decir esta persona cuando dice el kirchnerismo como oposición es tremendo? ¿El kirchnerismo hoy es oposición desde el Congreso, digamos, o desde la calle? Porque en el Congreso no tienen mayoría ni mucho menos. Es interesante. El kirchnerismo va a ser oposición desde cada lugar que pueda. No, lo va a hacer el Congreso, en minoría, pero tiene un poder para obstruir claramente. La provincia de Buenos Aires va a ser un tema. Y la calle. Habrá que ver qué pasa con la calle. Ese es un punto muy importante. Me preocupa la calle a mí. Sí, me preocupa que la gente cuando se sienta más apretada de lo que estamos, porque estamos, no te digo ahorcados, pero muy apretados, salga a la calle. Eso me da mucha... Estoy muy preocupada. Sí. De verdad. Efectivamente, efectivamente, porque... fíjense una cosa, ¿no? Termina un gobierno con 140% de inflación. Ustedes terrible, no vieron solo increíble. Sí, ¿no? Le entregamos un país a Milei, mamita. Prendido fuego. Ustedes no vieron en el último año un solo paro general de la CGT. No. No. Claro, ¿no? Pero esto hubiera ocurrido, hubiera sido un gobierno opositor de Macri, la oposición, la CGT hubiera llenado de paros las calles. Claro. Bueno, ¿pasará lo mismo ahora con Milei? Y eso comienza a ser uno de los interrogantes. Claro. A propósito de esta pregunta que hacía Diego. Por eso digo, el peronismo en oposición es muy lo que complicado. Pasa que... El peronismo ejerce ese poder con todas las fuerzas que tiene, una de las cuales es la calle. Sí, pero él como presidente electo, ¿le habla a ese electorado que no lo votó a él? Porque generalmente cuando uno gana el presidente, digo... Habla y le habla inclusive a los que no le votaron. Y él nunca referenció a nadie, solo referenció a la gente de bien. O sea, como los que lo votaron a él. ¿Le habla a todo el mundo? ¿Él colabora con esa unión que quiere el país, digamos? Ese es un punto clave, digo, que vamos a empezar a ver ahora inmediatamente. Por eso yo recién les decía, Milei debe entender que ahora es el presidente de la República. Claro, lo dijiste claro, cuando hablábamos de los periodistas, que algunos periodistas le dan porque están con él ahora o porque opinan como todo. Él. No, él tiene que manejar el pueblo. El pueblo somos todos. Sí. Absolutamente. Ese es un punto muy importante para entender. Si él lo entiende, eso le va a poder asegurar éxito. Milei tiene contacto con el sindicalismo, claramente lo tiene. Digamos, y ahí hay algunos personajes que están y uno de los que... tiene alto perfil Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, sí. Y habrá que ver qué rol tiene en el futuro Luis Barrio Nuevo después de esta ida y vuelta que ha tenido Milei, de acercamiento primero, alejamiento después, y voluntad de acercamiento otra vez. Barrio Nuevo tiene un elemento importante para Milei, que es que el convenio laboral de los gastronómicos incluye cláusulas de flexibilización laboral, que son las que Milei está teniendo como idea impulsora para reformular el mercado de trabajo. Ahora, sí, Nelson, está bueno eso. Yo recuerdo que uno de los grandes errores que asumió Mauricio Macri muchos meses después de asumir como gobierno era no haber mostrado cómo recibió el país por consejo de Durán Barba en su momento, por consejo de Marcos Peña, lo que sea. ¿Vos creés que Milei va a agarrar una papeleta y va a decir, señores, yo recibí la Argentina de esta forma, que es lo que no hizo Macri, que fue un error que él mismo se auto castigó por eso? ¿Crees que es posible que digan, lo recibimos así y con esto vamos a ver qué se puede hacer? ¿Crees que eso es factible?
La información que yo tengo es que va a ser así. En el discurso inaugural del 10 de diciembre, él va a hacer una descripción descarnada de la realidad que recibe, que por supuesto está a la vista de todos. Claro. Un error muy grosero que cometió Macri, basado en que no quiso repetir la experiencia de la Alianza cuando De la Rúa asumió y probablemente contó lo que estaba pasando en la realidad de lo que dejaba el menemismo. Así que la información que yo tengo es que Milei va a hablar claramente y descarnadamente de la realidad que recibe. Descarnadamente. De escucharlo. Vamos a hablar del gabinete, sí, ¿no? Del equipo, uno a uno. Vamos, ¿tenemos una placa? Tenemos una placa ahí. Que empiece Ricardo. A ver, Ricardo. Jefatura de gabinete, se habla de Nicolás Posse. A ver, ¿qué decís? ¿Qué opinás? Bueno, es un hombre de cercanía de Milei. Sí. Digamos, es principal capital en este momento, ¿no es cierto? Sí. De esta nómina que están ustedes allí mostrando, la más importante desde el punto de vista de la relación política con otras fuerzas es la de Guillermo Francos. Francos es un hombre con antecedentes políticos muy importantes. Fue funcionario de este gobierno. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Así que Francos es un hombre con mucho diálogo con el peronismo. Ese es un punto, hoy por hoy, de mayor perfil político que inclusive el del propuesto jefe de gabinete. Y Francos últimamente, al final de la campaña de Milei, fue el que le ponía, no paños fríos, pero sí un poco más de coherencia y más de tranquilidad, sí. ¿No es cierto? Sí, efectivamente. Digo, Francos es un hombre fue funcionario de este gobierno hasta hace 5 meses. ¿Sí? Ajá. Bueno, seguimos con el equipo. A ver, la placa, si me la puedes poner otra vez, y seguimos. ¿Quién quiere seguir? Sandra Petrovello. Capital Humano, Petrovello. Muy reconocida en el ámbito de las ciencias sociales. Reconocida en forma, yo diría, extensiva, no solamente dentro del ámbito político de la fuerza de Milei, ¿sí? Nelson, usted... Libarona, bueno, ustedes lo conocen. Sí. Lo conocen. María Cunha Libarona es un hombre que, digamos, Cunha Libarona tiene dos aspectos. Sí. Tiene un aspecto mediático, lo que nosotros conocimos, el Julio Libarona mediático, y después tiene un aspecto, digamos, profesional. Julio Libarona es un profesional de mucha envergadura, de mucha llegada a la justicia. Ricardo lo sabe, es un hombre de familia judicial. Sí, de familia, sí, claro. Es un hombre cuya designación ha caído muy bien en la justicia. Sí, su padre fue fiscal de Cámara del Crimen durante muchísimos años. Hay una cuestión, me parece, que sería bueno aclarar. Milei siempre ha dicho que él va a dejar 8 ministerios, con lo cual muchos de los que existen actualmente, como el de la mujer, el de salud, van a formar parte, algunos van a desaparecer, pero otros, como el de salud, de hecho, va a formar parte de ese superministerio de capital humano a cargo de Petovelo. Bueno, ¿quién va como ministro de salud? No va a haber ministro de salud. ¿Quién va con...? Es decir, atención, porque... ¿Cómo se va a manejar entonces? 8 ministerios. Secretarías, van a ser secretarías. Que van a depender del ministerio. Exactamente. El de la mujer, por ejemplo, que es la lucha de género que se ha dado todos estos años. Mucha gente tiene como miedo, ¿no? Que se retroceda. El Ministerio de la Mujer desaparece. Desaparece como ministerio, sí. Pero claro. Son secretarías que van a pertenecer a este pero ministerio. Pero sí se va a seguir trabajando sobre eso, ¿no? Claro. No es que desaparece. No, pero mi amor, tienen un presupuesto. Pero elevadísimo. ¿Y eso elevadísimo. Baja presupuesto? ¿Esto supongo baja? Que sí, porque el presupuesto del Ministerio de la Mujer es elevadísimo y, según muchos críticos, no hacen nada. El Ministerio del Interior. O no cambia nada. Guillermo Francos. Guillermo Francos, insisto que es un hombre de alto perfil político. Guillermo Francos está teniendo mucha actividad política en estos momentos y que está teniendo malas relaciones con las otras fuerzas políticas. ¿Sí? Hoy tiene un rol en la transición muy importante. Está bueno. Y no hay nadie del PRO en ese gabinete, ¿no? Por lo que se ve. No. Nadie. La negociaciones todavía. Macri ha dicho que, por supuesto, no le interesan los cargos. Hay un ofrecimiento a Patricia Bullrich para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich ha dicho que a ella no le interesa, no está interesada. No significa que haya dicho. Lo que dice Patricia Bullrich es que no le interesaría estar en lugares donde ya estuvo. Ante la pregunta. Bueno, pero se necesita. Justamente donde ella se mueve. Pez en el agua. Claro. Bueno, por eso ahí hay un tema ahí que generó mucha incomodidad. Le generó a Patricia Bullrich después, obviamente con el resultado
esta denuncia de fraude a la gendarmería, porque Patricia Bullrich había sido un baluarte en la defensa de la gendarmería, ¿no es cierto? Pero ese fue un error que cometió Milei durante la campaña. ¿Sí? Hay otro ministerio también importante, que es el de Relaciones Exteriores. Ah, sí, claro. Que parece que la señora Mondino lo va a ocupar. Y es un punto interesante teniendo en cuenta las relaciones de Argentina con el mundo, que en los últimos años, en las últimas décadas, estuvo bien para atrás. Y además de eso, cierta cuestión ideológica que se ha conocido, que tiene que ver con las relaciones que podría tener el futuro presidente argentino, presidente electo Milei, con, por ejemplo, Lula da Silva, Nelson. Ese ha sido un gran error de Milei, tanto lo que ha dicho con lo de Brasil, con lo de China. Porque, con China también, claro. Ricardo, los países tienen... Biden acaba de reunirse con Xi Jinping, y eso no significa que Biden sea comunista, ¿no es cierto? Claramente. Obviamente, este gobierno, el kirchnerismo, por supuesto, que cometió en esas relaciones todo este tema de la afinidad ideológica que permitió que China tuviera avances que deberían investigarse en algunos casos. Eso es una cosa. Ahora, después decir que no vas a tener relaciones con China o con Brasil, porque gobierna un presidente tal, es un absurdo, porque hoy los países, los que buscan hoy las guerras, digamos, significativas, más allá de estas que estamos viendo terribles, ¿no es cierto?, en Ucrania y demás, uno de los temas clave son las disputas comerciales. Claro. Entonces, Argentina no puede prescindir de un mercado con China. La calle Pobre, el presidente uruguayo, está en China. Claro, en este momento. Así que eso que ha dicho Milei constituye un grosero error que yo espero que lo corrija una vez que entienda que ahora es el presidente. Sí. Pero ahora no sé si es un problema, pero Lula lo saludó, lo felicitó, pero él primero se va a reunir con Bolsonaro antes que con el presidente. Digamos, hay toda una cuestión diplomática, ¿no?, que tiene que verse ahora claramente. Mal manejada, son cosas absolutamente, digamos, Argentina tiene que tener relaciones muy buenas con Brasil, China con todo el mundo. Eso no significa que porque tenga relaciones con China va a ser comunista. Eso después depende de lo que vos hagas y demás cuando tengas relaciones comerciales. Este gobierno obviamente tuvo una sumisión enorme a China, porque además China le dio la plata que necesitaba para pagar los vencimientos del fondo y demás, ¿no es cierto? Eso te coloca en una situación mala. Bueno, eso lo que se hace es se corrigen, no se rompen. Claro. Nelson, te pregunté antes por CFK y quiero preguntarte ahora también por Máximo Kirchner. ¿Cómo está Máximo? ¿Qué sabemos de él? Ha dado declaraciones el día que fue a votar y después nunca más. Digo, ¿estamos asistiendo al final del kirchnerismo? Nunca se sabe si es el final. Lo que sí te puedo decir que efectivamente el nivel de catástrofe dentro del kirchnerismo es absoluto, y sobre todo para los dos Kirchner. Claro. Porque este resultado para Máximo Kirchner es muy malo. Que haya perdido Massa, con quien él vivía un idilio increíble, y haya ganado Kicillof, con quienes se detestan, para Máximo Kirchner representa un golpe muy fuerte y muy complejo en alguien que, vamos a ponerlo como lo que es, digamos, un mediocre, digamos, solamente en la Argentina puede haber alguien como Máximo Kirchner, porque es el hijo de Cristina, más haber llegado donde llegó, un mediocre. Acá siente, Ricardo. No, está muy bien que se diga, Nelson. Está bien. Que lo digamos, está bárbaro. En cierto punto, porque lo vimos todos. En cierto punto, todos coincidimos, y en cierto punto hay que decirlo, ¿no? Está muy bien. ¿Es verdad que Alberto se va a vivir a Ibiza? ¿Que se va a España? Hablaban de que se habría comprado una casa. ¿Sigue separado? Sí, está separado. Que quieren saber está qué separado, chumas. Está separado. Se ríen eso porque estamos entrando en el tema. ¿Quién se queda con el chico? Más chimenteril. Ustedes saben que yo siempre digo, yo conocí a otra persona. Yo he sido uno de los que me equivoqué con Alberto Fernández, siempre lo digo. Así que a mí me engañó de una manera fenomenal. ¿Qué otra persona era? Contame. ¿Qué otra persona era? Era una persona sensata, crítica del kirchnerismo. En mi programa, Alberto Fernández la trató a Cristina de psicópata política. Sí, me acuerdo de eso. Yo escuché esas cosas. Lo han repetido varias veces. Totalmente. Bueno, ver lo que hizo después en la presidencia, digo, no, esto es una cosa
Pero que cambió, se vendió, ¿qué es? Se vendió, bueno, no, y lo vendieron también, porque lo de la foto, ay, perdón, porque este tema como que me saca y lo estoy interrumpiendo a Nelson, pero lo de la foto en Olivos, además de que es una falta de respeto, es corrupción, porque encerrás al pueblo y vos haces una fiesta, y al tipo no solo eso, sino que lo vendieron, imagínate la poca confianza que tiene en su entorno para que lo vendan así al tipo, ahí te das cuenta. Bueno. A mí no me hablaron muy bien del chofer, el trato, ¿no? Como que no es muy querido. No, un hombre además es que es un hipócrita. Y por supuesto, ¿no? Un hombre de triste final en la presidencia. Claro, triste final. Vergonzoso. El hombre que ausencia, porque no, no, para mí no tenemos presidente. Yo, para mí es el presidente que no fue. Que no fue. Es el peor gobierno de la historia que yo viví. Con mi edad nunca había algo peor. Es mi experiencia, ¿no? Muy mal. Y para muchos jóvenes que pasaron Y hablando que votaron a Milei. De las diferencias y el traspaso y todo, una de las cuestiones que tiene que hacer la vicepresidenta como presidenta del Senado, digamos, es el traspaso y la ceremonia tiene que encontrarse con Villarruel, están en las antípodas. ¿Irá? Las dos en su... ¿va a ir, no va a ir? ¿Vos qué pensás? Debería ir, pero Cristina Fernández de Kirchner, ustedes saben lo que es, ¿no? Muy bien. Y lo que hizo ya. Cristina es ella y después el mundo. Así que lo que Cristina crea es lo que va a ser. Que obviamente uno dice, no, mira, es lo que debe ser. No, Cristina esto no le importa absolutamente. ¿No le importó entregar la banda a Macri? ¿Le va a importar ahora como vicepresidenta? Nelson, el ministro de Economía, ¿quién sería? Porque se está hablando de Sturzenegger. Mira, no se sabe. La realidad, ninguno hoy tiene una información real. Lo que más queremos los argentinos es saber quién va a manejar la economía. Uno que yo conozco que está afuera y rechazó, no quiso. Ahí hay una serie de nombres, está el nombre también de Luciano Laspina, pero ese es un nombre que se tiene reservado a Milei. Muy claramente, así que debemos ser prudentes en decir, mira, hoy a esta hora no se sabe. Nadie sabe, así como están estos ministros confirmados, nadie, solo Milei sabe quién va a ser. Es que no lo confirman tampoco. ¿Por qué no lo dicen? ¿Pero por qué no lo dicen? Ayer le pregunté al entorno de Milei, pregunté por esto, quería saber, Marra, también que se decía la AFIP, después no, y la respuesta que dieron es, no vamos a anunciar a nadie hasta el día de la fecha porque queremos que la atención esté en el gobierno que ahora está actualmente. Correcto. Lo dicho por Massa el domingo complicó las cosas. Cuando Massa dijo, usted se tiene que acercar a partir de ahora, eso tensó la relación y cambió el punto de vista que tenía Milei. Y como les digo, sí, esto es información. Carlos Rodríguez, Roque Fernández, que son asesores, gente a las cuales Milei escucha mucho, le dijeron en este contexto, no anuncies el ministro de Economía hasta el 10 de diciembre o las horas. Es verdad que antes del discurso de Milei, después de lo que habló Massa, ¿se cambió lo que iba a decir? ¿Tardaron un tiempito porque cambiaron lo que él tenía escrito? Se cambió, hubo un gran cambio de las cosas que Milei iba cambió, a decir. Se cambió por esto que yo te decía, esta frase que dijo Massa, cuando dijo, tienen que hacer cargo a partir de mañana. Entonces eso tensó. Sí. Y eso cambió, y cambió la transición, porque iba a haber una reunión, la reunión de Milei con Alberto Fernández, se iba a hacer mañana. Bueno, a ver, tu pregunta. Nelson, hay otra cuestión que también preocupa a mucha gente, que entiende y que no entiende de economía, que es uno de los caballitos de batalla de Milei durante la campaña. ¿Usted está de acuerdo con la dolarización? Y antes que eso, ¿es posible? No, hoy la dolarización no es posible. No es posible. Y ya Milei ha dado ideas que esto no se puede hacer, porque además ha dicho, no se puede levantar el CEP. Para dolarizar hay que levantar el cepo. Claro, no se puede hacer inmediatamente. Y para eso necesita solucionar el tema de la delincuencia. Pero están sus planes, pero están en los planes de Milei. No, lo que decían ahora, lo que decía ahora es que no es una dolarización en sí, sino que la elección de la libre elección de la moneda. Que en un país como el nuestro, si te van a elegir entre dólar y peso, la mayoría del mundo se va a tirar, me imagino yo, para los dólares y va a crear un problemón. Pero ahora está como en esa, ¿no? En esa situación. Exactamente. Lo que está en algo más cercano a lo que fue la convertibilidad, que la convertibilidad fue un sistema bimonetario, vos podías tener dólares o pesos, ¿no es cierto? Pero para eso tenés que tener los dólares, que hoy no están. Y Nelson, no estén los dólares, eso es imposible de hacer cualquier variante de la que tenemos el día de hoy.
Sí, hablando de la convertibilidad, hablando de privatizar todas las empresas, hablando de muchas de la gente que se está hablando, que viene todo como una cosa de los 90, lo que vivimos en los 90, y esta especie de limbo que vivíamos algunos y otros que no la pasaron tan bien, digamos, como las empresas más chicas y todo. Sí. ¿Qué se puede esperar para esa gente, digamos? Porque hay gente que la pasó muy bien en la época menemista, si se quiere, en los 90, con todo lo que se está hablando, y hay gente que la pasó muy mal, muchas empresitas y familias y enteras que tuvieron que cerrar. Efectivamente. Uno lo que espera, Diego, es que hayan aprendido. Si la idea es repetir a los 90, fracasará. Las cosas además no se repiten, son irrepetibles. Los 90 fracasaron precisamente porque el tema de la estructura de la economía argentina en cuanto a la apertura es un tema complicado. Por eso fracasó Macri también. Fracasan los proyectos estatistas, fracasan los proyectos absolutamente pro mercado absoluto. La Argentina necesita generar soluciones diferentes. Los 90 fracasaron porque además a esto le agregas lo que fue en los 90 el tema de la corrupción, que generó un déficit fiscal que no aguantaba la convertibilidad. Entonces uno lo que espera, Diego, efectivamente, que se aprenda, porque los 90 tampoco fueron la solución, porque si hubieran sido la solución de todo, hubiéramos seguido los 90 y no hubiera pasado lo que pasó después, ¿no? Exacto. Bueno, gracias por... me encantó hablar contigo, sí, es escucharte. Pero tengo que cerrar con una pregunta. ¿Qué hace la máquina de correr atrás tuyo? La uso subís para, todos los días. Porque yo Isabel, la tengo y pongo los sacos arriba. La usa de perchero, Carmen. Contame. Yo la uso a diario. ¿Cuánto? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cómo es? ¿Quieres saber la nena, Estef? A ver. Yo todas las noches hago actividad física, así que hago toda la noche casi una hora de actividad física. Bien. Para mí es un elemento fundamental. Sí, ¿una hora? Eso está... Nelson es amante de la comida sana. Le encanta la palta. Claro. La palta. Amo la palta, yo también. Ay, te voy a regalar. Tengo un amigo que tiene un árbol. Un montón de paltas. Y gran director de orquesta. Gran director de orquesta. Y uno se lo imagina en esa caminadora de traje. Tiene batuta. De traje, ¿no? ¿Te lo imaginas de traje? Pero perfumado. No se lo imaginas de corto. Somos fan tuyos. Te queremos. Gracias. Gracias, Nelson. Qué divino es. Qué divino, qué inteligente, qué hombre. Buena gente. Genial. Muy profesional. Es como tener acá a Ricardo. Sí, tenerlo a Ricardo es un nuestro. No para quedar bien, te lo digo, sabes que te lo digo fuera de cámara. Sí, lo sé. De corazón. Bueno, me agarro del mate. ¿Con qué yerba? Brosa, nena. La mejor, plagadito. Yerba mate, plagadito la yerba, correntina de origen. Y sí, Carmen, es yerba mate plagadito, tu mejor compañía correntina de origen. Es suave y no te da acidez. Sí. Y vos en casa, ¿ya probaste plagadito? ¡Ay, claro, plagadito! Pero mejor, guárdamelo, por favor. La lata hermosa. Ahí está, todo. Dejamos acá esto. Muy bien. Telecentro se subió al trineo de Papá Noel y te regala una promo exclusiva. Internet 1000 megas más 3 meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos. Mucho más que un regalo, porque ¿qué haces con 2.990 pesos? ¿Qué compras? ¡Nada! ¡Esto! Que no se te escape el trineo. Pedila ahora llamando al 6380-0000. Con Telecentro, la internet más rápida, el precio más bajo, sí existe. Bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero tenemos a Sole Solaro, que está en Olivos. Sí, Olivos. Y así, si aparece... ¿Están ahí coqueteando algo? Para mí va a saludar. Para mí sí, que mande un beso para Mañanísima. Que mande un beso para Mañanísima. Que nos grabe la promo. Genial. Que nos grabe la promo. ¿Le mandaste un WhatsApp y te lo contestó, Milei? Está muy ocupado. Decile a Yuyito que le escriba, que le conteste. Ay, claro, que Yuyito es muy amiga de él. Y también tengo a Norberto Marcos, una nota que no le da nadie, exclusiva. No se para con la prensa, habla, pero de todo, no como nosotros, y de todo. Habla de todo y en el final me manda un mensaje a mí. ¿Qué me dirá? Te quiere. Bueno, en un ratito, vamos a un corte, pero no te muevas de ahí. Ya volvemos. Mañanísima, como siempre. Mañanísima. Qué programa estamos.
estamos teniendo. La verdad es divertida la mesa, pero cuando nos ponemos serios y hablamos desde el corazón, como argentinos, claro, que somos. Como argentinos, yo amo como esta, gente de acá. Y este país, preguntas como mi ciudadanos país. También. Claro, como ciudadanos, no, no estamos afuera de vos que estás en tu casa queriendo saber qué pasa, qué va a pasar. ¿Te gusta verte bien? Te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas. Qué bueno eso, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max, mira. A ver. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max, la alegría de verte bien. Y puede haber más, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y puede haber más. Y puede haber más, entonces. Y hay más. Y como hay más, y tenemos que seguir con la actualidad, sí, ¿qué está pasando en la City Porteña? Contale a la gente. Hay una inspección de la FIP a las cuevas, a las llamadas cuevas, en un intento, continúa la política del gobierno de, que dirige Sergio Massa, de controlar el precio del dólar blue, 1020 habíamos dicho que estaba. 1020, y con, sí. Con estos operativos lo que se pretende es que se cumpla esa idea de estacionarlo alrededor de los 900. Veremos los resultados de estas inspecciones. Estamos hablando de bajar el dólar. Estamos hablando de bajar el dólar y dejarlo en un nivel aceptable. Eso es lo que te iba a decir, pero sí. Mantenerlo. Aceptable, perdón por la palabra. En realidad 900 no es aceptable. No. Pero bueno. ¿Es un buen método esto para realmente bajarlo? Para mí, sí. No. ¿Por qué? Para mí, no. ¿Por qué porque no? Porque desde mi punto de vista y la información que tengo, el precio del dólar no se conforma totalmente allí en las cuevas. Claro, claro. Sí, no, a ver, son diferentes elementos que coadyuvan para que... Vos decís cueva. Vamos a decirle a la señora, al señor, ¿qué es una cueva? Una cueva es un lugar no habilitado donde te venden dólares. En claro. Negro sería. En negro, claro, no, con no un valor habilitado. No habilitado. Diferente. Ah, no, ninguno no. Está pero habilitado. Igual está lleno no. Y vas por microcentro y te cantan, cambio, cambio, sí, o sea, sí, se sí. Sabe que están... Sí, claro. O sea, deben de estar que están, que AFIP, para... que AFIP está metido... AFIP que está bueno, allí, pero cuestión impositiva. Que van a caer muchos peces gordos. No, mira, el último que sí, cayó fue el croata. Sí. A ver, déjame el escuchar último y ahora que, te que cayó fue el croata, de apellido casi impronunciable. Y croata, ¿qué quiere que es croata, claro. Es croata. No, no, en realidad está mal, debería decir el apellido. No, pero no tenemos nada contra los croatas. No, es difícil, no. Algunos apellidos muy difíciles. Ese señor tenía o regenteaba varias cuevas. Sí. Y en una de ellas cayó Fariña. Sí, ¿te acuerdan claro. De Fariña? Sí, claro. Sí, bueno, sí, hicimos el tema. Hicimos el tema incluso y demás. Que hablando de Fariña... ¿Está preso? Ya hay un fiscal que dijo, está preso, sí. Que quiere que cumpla el año y medio de prisión que le falta, sí. Más lo imputó por lavado de guita por haberlo encontrado en la cueva y no comprando. Claro. Que estaba mirando, que estaba, ¿qué hacía? No, que estaba del lado de los que venden. Con otros dos más. Bueno, bueno. Eran tres. Ahora, de nuevo. Ahora te escucho vos no, que me querías decir. Eso era. Y lo dijiste arriba. Lo dije arriba de él. No, ¿por qué? ¿Por qué hablas arriba de la gente? Es que, no. Escúchame, no, vos los dos sabemos algo. Los dos sabemos algo. Los dos sí, sabemos. Pero ¿por qué no lo dicen? Porque no me dejen afuera a la gente. Pero Carmen, querida. Y a mí ni hablar. Que lo vamos los a decir. Mira, te voy a mostrar algo. Voy a mostrar algo. Que a ver si puedo del celular que no para estaba que veas. En rutina, mirá. Pero no importa. No, pero para que veas, este teléfono explota. Para que veas cómo trabajamos con Ricardo el domingo. Ahora se junta la Ahora se cuelga Ricardo. A ver qué muestra. ¿Qué muestra? Hablas de Ricardo de 3:44, 4:56 minutos. Lo que estuvimos trabajando, no te puedo explicar. ¿Sobre qué trabajaron? Me muestra y no me cuenta. No, escúchame una cosa. Estamos con ella trabajando un tema que como tiene que ver con el prestigio, la honorabilidad de los demás, es delicado. Ha complicado si otra no gente. Pruebas. Yo conseguí en consecuencia... Igual. Sí, dale. No, dejé hablar, perdón, dejé perdón, terminar. Perdón, deja perdón, terminar. Perdón, es que no te metas, que vos es el que más se interrumpe en este programa. Perdón, no. Vos cuando tuviste que hacerle... Justo vos, Lucas Bertino. Le quise cantar una canción a Carmen. Es mi hija y tiene mis genes. Es tu hija, pero yo estoy tratando de corregir. Entonces permitieron un incesto, porque si es tu hija y el otro es tu hijo. Son todos ellos. Es la peor porque no deja terminar. Y así te quise cantar una canción. Sos insoportable, querés cantar. No querés hablar, querés... Chicos, vamos por parte. Termine, Ricardo, bueno, por favor. Bueno, entonces,
operativo de la AFIP ahora, noticia de en este momento. Sí. De un dólar 1020. El dólar a 1020 para controlar justamente el precio. Algunos irán presos, no sé cuántos. Algunas cuevas van a ser cerradas. ¿Y esto que tienen oculto? Lo van a contar. No, ¿sabes por qué? Sí, porque claro. Yo encontré 11 denuncias hacia, de una persona, 11 causas judiciales, pero con Ricardo las estamos trabajando y no podemos contar los papeles. ¿Pero la van a contar? Me encantaría. Sí, ¿cómo me encantaría? Tiene que ver con una persona que, bueno, su nombre apareció bueno, por ahí. Bueno, ya sé quién es. Chicos, no me siento. Es algo pesado. No, por favor, un vasito de agua. Mareada, porque cuando viajas, ¿sentís mareos, náuseas o malestar? Probá Cenelis. Mareos, para disfrutar de cada viaje. Y además produce menos sueño. Con Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Eso. Mira. Cuando viajas, ¿sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero. Puede generar mareos, náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. No, yo me baño y empiezo por la cabeza. Claro. Yo me baño todos los días. Gracias a Dios puedo lavarme todos los días la cabeza porque tengo el pelo recorto. Entonces, ¿qué hago? ¿Quieres sentir tu pelo hidratado y liviano, Ricardo? Te recomiendo la nueva línea de hidratación DAV. Su fórmula liviana con vitamina A y E le da a tu pelo hasta 100 horas de hidratación sin dejarlo pesado. Sentí tu pelo más liviano, más fluido y con más movimiento gracias a DAV Hidratación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se nos va el programa, yo tengo que decir que tengo a Norberto Marcos, tenemos la nota en exclusivo, un notón. Tenemos una y dos y tres partes que pues la dividimos porque era larga. Vemos un avance, por favor. A ver, a ver. ¿Viste lo que pasó ayer con Milei, con Fátima? ¿Pudiste ver algo? Sí, por supuesto. ¿Qué opinas al respecto? Nada, espero que al señor le vaya muy bien. De él dependemos todos, así que le deseo el mayor éxito en su gestión. ¿Crees que le va a ir bien? ¿Cómo lo ves a él como presidente? No sé, es una incógnita. Es una incógnita. Esperemos que todo salga bien y que sea la persona que necesitamos. Ojalá, Dios quiera. ¿Con Fátima pudiste hablar? No. ¿Dijiste? No tengo forma de hablar con Fátima, pero la felicito. Decirle, háganle llegar a ustedes mis felicitaciones. ¿Por qué no puedes hablar con ella? No, porque no tenemos, tengo los teléfonos bloqueados. Tengo los teléfonos bloqueados, entonces no puedo hablar. ¿Y por qué crees que están bloqueados? No sé, yo ya pregúntelo a ella, yo no los bloqueé. ¿Sí? Hoy dijo a la mañana ella que en un programa de televisión que no era culpa de nadie, del entorno de ella, como por ahí vos dijiste. Bueno, lógicamente, ¿qué crees que diga? ¿Vos crees que el entorno de ella no quiere que hable con vos? Seguramente. Seguramente hay gente que sus intereses no lo beneficiará que hable conmigo, no sé, pero está todo bien, teníamos que ser amigos, estuvimos 25 años juntos, es algo medio descabellado esto que no podamos hablar y resolver las cosas hablando. ¿Crees que tendrían que tener relación ustedes? Por supuesto, como amigos. Sí, esto va a pasar, pero después de un tiempo. Lo puedo decir porque me pasó a mí. Después de un tiempo. 26 años estuve al lado de Santiago y estuve un año y medio fatal. Y después de un tiempo hasta abrazábamos y cenábamos. Pero hasta hace muy poco, Pero hasta hace muy poco Norberto decía que estaba enamorado. Las separaciones son duras. Pero ¿por qué lo habrá bloqueado? No, lo que sí ayer en Socios, Fátima dio una nota telefónica. Y varias notas en varios lugares. Sí, pero le preguntaron esto específicamente si era del entorno de Milei o, inclusive ahora, siendo el presidente electo, si por cuestiones de privacidad y todo, le habían bloqueado los teléfonos y Fátima dijo que no, que era algo de ella. Carmen, ahora, esto es un avance. Pero le bloqueó el teléfono, lo bloqueó. Lo bloqueó. Me encanta bloquear gente, porque es como eliminar. Liberador. ¿Sí? Eliminarla de la gente bloqueada. ¿A quién te bloqueaste? A Pepe Ochoa desbloqueé. ¿Y lo tenés bloqueado por qué? Sí, total, porque no hablo con él. Como no hablo, ¿qué me va a mandar? Sí, es lo mismo. Ni mensaje, es lo mismo. Y en cualquier momento te va a mandar. ¿Y a quién más desbloqueé? A una amiga que tenía bloqueada. Carmen, te enojás y bloqueás. No, sí, porque así no la puteo. Sí, claro. ¿Para qué la voy a bloquear? ¿Sabés que yo le pregunté a quiero decir algo. Esta es un avance. Nos tenemos que ir, rápido, vamos. Gran nota de Juan Martínez porque no habla con nadie, Roberto Márquez. Para porque yo le puse Pampo. Pampo querido es un genio. Mañana hay más. Mañana tenemos mucho. Y va a contestar si cree en el romance de Milei y Fátima. Norberto va a contestar eso. ¿Lo habrá y va a hablar de mí? Yo lo veo como un caballero. Me encanta, me encanta como persona. No como pareja. Ya te lo quisieran meter. Nos vemos mañana. Mañana. Sean felices. Me quedó fuera un chisme.